Mi nombre es Marco y vengo del Colegio América de Tacuba. Mis compañeros les enseñarán un poco de lo que es nuestro colegio. Comenzamos contigo, Joshua. Adelante. Bueno, hola, mi nombre es Joshua y yo les voy a hablar un poco sobre la fundación de nuestro colegio. Nuestro Colegio América pertenece a una congregación llamada Hermanas Siervas de Jesús Sacramentado. Esto se creó después de un sacrilegio. ¿Qué quiere decir esto? Que un ladrón robó un copón de hostias consagradas de una iglesia en la cual el párroco era el padre Silviano Carrillo Cárdenas. Bueno, este hecho entristeció mucho al padre, el cual durante años mandó a vigilar este sagrario con velas durante día y noche. Bueno, el padre Silviano, junto con otras 9 hermanas religiosas, formaron en 1904 la Congregación de Hermanas Siervas de Jesús Sacramentado, a la cual pertenece nuestro colegio y muchos otros más en provincia. Regresamos contigo, Marco. Gracias, Joshua. Ahora vamos contigo, Ale. Platícanos un poco sobre nuestras instalaciones. Hola, yo soy Ale y les voy a hablar sobre las instalaciones del Colegio América. Bueno, para empezar, nuestra escuela está diseñada para que los alumnos se desarrollen con todas las habilidades escolares. Tenemos un salón de cómputo, el cual cada uno tiene un monitor y un proyector que el profesor utiliza para dar las clases. Cada aula también tiene su proyector para que lo aprendido en la clase de tecnología lo apliquen en las exposiciones y aprendan a desarrollarse de manera oral con el público. Nuestros patios están conformados por 3 y cada uno tiene una cancha de básquetbol, las cuales usamos en las clases de educación física y en los patios para que los alumnos se diviertan. Contigo, Marco. Gracias, Ale. Ahora, Bruno, ¿podrías platicarnos un poco sobre lo que es las celebraciones que se llevan a cabo en el colegio? Buenos días, soy Bruno y vamos a hablar de los experimentos que hacemos en el colegio. Las principales prácticas que hicimos fue el año pasado en computación, fue un catálogo para prepararnos para crear una página web usando hipervínculos. Y al final del año, cada alumno hizo un examen en el que recibió su certificado de técnico de testing program evaluado por empresas de tecnología de cómputo. Pasamos al primer año en donde vimos biología y las prácticas más importantes fueron abrir un pescado para conocer su sistema respiratorio, y en el tema de nutrición, cocinar para saber los nutrientes, las calorías y las proteínas de todos los alimentos. En física las más importantes fueron crear un paracaídas, ya sea con papel o con plástico, para calcular el tiempo de la caída libre y realizar carreras entre los alumnos para calcular su velocidad y fuerza. Y acabando el año nos dejaron un proyecto en el que se trataba de hacer un universo y cada grado tenía que hacer su propio universo y explicar las características de este. Regresamos contigo, Marco. Gracias, Jameson. Ahora vamos contigo, Bruno. Bueno, yo soy Jameson y les hablaré sobre las diferentes celebraciones que hay en nuestro colegio. Primero que nada, en nuestro colegio buscamos invitar a padres y alumnos para que todos pongan a prueba y en práctica los valores que enseñamos tanto en casa como en la escuela. Tenemos, por ejemplo, de celebraciones el día del alumno, en donde los maestros pues nos dan algún tiempo libre para que todos nos desestresemos y estemos ahí un poco divertidos. Y para compensar esto también tenemos el Día del Maestro,
en el cual tenemos un espacio libre para que cada grupo y cada alumno celebre a los maestros y les demos unos cuantos detalles de cómo nos, bueno, de lo que nos gusta. También, por ejemplo, tenemos el Día del Amor y la Amistad, en donde pues todos andan muy felices ahí, enamorados y con todo eso. Y también en nuestra escuela hacemos muchos concursos. Por ejemplo, en Día de Muertos hacemos concursos de ofrendas y de catrinas. Y no es por nada, pero pues nosotros ganamos el año pasado. También en Navidad pues hacemos pastorelas y también celebramos, bueno, en música con nuestro profesor. Bueno, hacemos conciertos y él, como es director, pues nos ayuda y en realidad es un concierto muy extenso. Todos los alumnos participan y tocan instrumentos diferentes. Y pues esto es como lo más importante. Gracias, Marco. Gracias a ti, Jameson. Ahora, a ver, ¿nos podrías platicar un poco de lo que más amamos del colegio, por favor? Claro que sí. Bueno, lo que coincidimos con mis compañeros es que alguna de las cosas más importantes que tenemos en cuenta es que las aulas siempre están limpias, tienen una constante limpieza, los patios son los adecuados para las actividades que tenemos, los profesores son aptos para la materia que nos dan, nuestro nivel de inglés, se hizo un examen para cada uno para determinar en qué lugar puede quedar y se sienta cómodo con la materia, y también tenemos el espacio de los concursos y todo eso, que también es una parte muy importante del colegio. Gracias. Regresamos. Gracias, Bere. Ahora, ¿nos podrían compartir un poco de las experiencias que han vivido en el colegio? Bueno, en las experiencias que tuvimos, olvidé decir algo en mi parte. En los laboratorios de química, física y biología se tienen las normas adecuadas para que los alumnos puedan hacer los experimentos de la forma que más confianza pues tengan. A mí también me gustaría mencionar que dentro de nuestras convivencias y varias cosas que hacemos en la escuela, hay muchos eventos deportivos en los cuales, por ejemplo, mi compañero Joshua participó en Pátzcuaro, Michoacán, en una competencia y me gustaría que nos comentara. Bueno, yo soy Joshua. Bueno, en esta experiencia, la verdad, fue muy muy padre por parte del colegio, ya que nos permitió convivir con más compañeros, por así decirlo, de la congregación, a la cual pertenecen muchos más colegios, como ya les había comentado, y pues el trato recibido pues fue muy muy bueno, ratos muy buenos de diversión, una convivencia sana, un deporte. Ahora sí que fuimos a practicar un deporte y eso fue el plus, porque a mí me encanta jugar fútbol y ir a hacer lo que me gusta y pasármela bien, pues fue muy muy padre por parte del colegio. Otra cosa que se nos olvidó mencionar, bueno, que también lo mencionaron pero fue muy corto, fue lo del universo. El proyecto que se tomó fue de los dos grupos de tercero, hicimos algo de que hablamos sobre el universo y se hizo una presentación muy bonita por salones. Fue algo que todos los alumnos participaron. Bueno, conforme a los concursos, no solo se tiene de deportes, también de oratoria y algunas poesías, también del himno nacional, y pues la verdad concursamos con otras escuelas, ya sea oficiales o colegios, y pues la verdad es una experiencia muy padre. Y pues les recomiendo que alguna vez nos vayan a ver. También me gustaría decir que, bueno, en las ceremonias cívicas que generalmente hacemos todos los lunes, cada grupo maneja una al mes, y en esta ceremonia pues tomamos de la semana los sucesos históricos más importantes y se hace una representación o algo
útil de, pues, de eso. Compañera Ale, tú participaste en un concurso de oratoria. ¿Nos podías platicar tu experiencia? Bueno, pues, la verdad estuve un poco nerviosa, pero fue una experiencia diferente que, pues, pude compartir con otros colegios y, al igual como les dije, con otras escuelas oficiales. Y, pues, todos tenemos talento y la verdad es que, pues, sí ganamos, pero... pues todos pusimos de nuestro esfuerzo y pues fue una experiencia muy padre. ¿Se acuerdan del disco que se grabó en segundo? Bueno, nosotros, bueno, no nosotros aquí, sino todo el colegio, en particular secundaria y primaria, en este caso se juntaron las dos, se realizó un concierto en la materia de artes. Y pues era un amplio repertorio y con piezas, la verdad, muy muy buenas. Y pues incluso se grabó un disco, lo pueden encontrar en internet actualmente. Y la verdad fue muy muy padre. Bien, pues ya los vieron, ya los escucharon, pero yo por supuesto quiero presentarles a estos chicos que nos han acompañado en esta sección de Esto es Particular. Vamos a aprovechar que tienen el micrófono y empezamos de aquel lado para que fue nuestro presentador oficial. ¿Nos dices tu nombre, por favor, hacia la cámara? Hola, mi nombre es Marco Hernández Trinidad y soy de tercero de secundaria, vengo del Colegio América, como ya les había dicho. Ok, pasa el micrófono, si está mal. Bueno, mi nombre es Joshua Torres Sánchez, curso actualmente el tercer año de la secundaria. Bueno, pues yo soy Jameson Alberto Vera Pérez y, como ya escucharon, curso el tercer año de secundaria y vengo del Colegio América. Bueno, mi nombre es Berenice T. Herrera, curso el tercer año de secundaria y... Hola, yo soy Alejandra Rivera de la Rosa y curso el tercer año de secundaria. Buenos días, yo soy Bruno Rueda Luna y curso tercer año de secundaria. Bueno, pues ya los vieron, ya los escucharon, son rostros de este colegio. ¿Cómo se llama su colegio? A ver, cuento tres para que sepan, son los chicos del colegio. América. Así es. Y bueno, vamos a aprovechar porque ya estamos cerrando, ya están también preparándose del otro lado del estudio, chicos que vienen a visitarnos, pero no sin antes, por supuesto, quiero que aprovechen para que manden, si así lo desean, algún saludo a sus familiares, a sus profesores, amigos, a quien ustedes guste, ¿no? Aprovechamos que tienes el micro, por favor, y lo vamos. Ok. Tú, yo, sí. Ok, bien. Bueno, yo quisiera mandar un saludo a nuestra maestra, que es nuestra asesora del tercero B de secundaria, que es la maestra Lupita. Ahorita todos pasan, no te preocupes. Bueno, nosotros queremos mandar un saludo también a nuestra asesora, que es la maestra de matemáticas, Verónica Velázquez Velázquez. Yo más que nada quería mandarle un saludo a todos los profesores de esta institución, porque pues no sería nada sin ellos. Bueno, yo quiero saludar a todos los grupos de la secundaria, que espero que nos estén viendo en estos momentos. Yo igual quisiera saludar quiero mandar un saludo a mis compañeros de mi grupo y ya. Y ya, perfecto, así es que los felicitamos, qué bueno que nos acompañaron, han hecho una excelente participación. No se vayan, no se despeguen, sigan aquí a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Ya estamos listos con más programación para todos ustedes a través, así es, despídanse chicos, muchas gracias y hasta pronto.